Dios les bendiga, niños hermosos y adolescentes bellos de Torre Fuerte. Y de todos aquellos que se están conectando con nosotros en esta preciosa mañana. Estamos muy agradecidos con el Señor por este primer programa que está dirigido para niños y adolescentes. ¡Eso! Y nos gozamos con el Señor, amén. Amén. Y aquí tenemos a en esta mañana a nuestra hermana Elvia Bravo. Y a nuestra hermana Camila Martínez. Camila Martínez, la única. Gloria a Dios. Hermanos, pues gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de hoy compartir con los niños y adolescentes un tema muy importante. Claro. Tal vez es un poquito difícil de entender aún para los adultos, pero creemos que en esta mañana el Espíritu Santo nos va a ayudar para entenderlo mejor. Amén. Y el tema a tratar es la Trinidad. Pero antes de empezar a dar este tema, vamos a enviar saludos a nuestras maestras de Torre Fuerte. Un saludo. Un saludo muy especial y muchas bendiciones para tenemos ellas. Tenemos las mejores. Amén. Amén. Nuestra hermana Zuleima. Zuleima. Nuestra hermana Lupe. Lupe. Oh, sí. Nuestra hermana Noemí. Noemí. Nuestra hermana Mirna. Y nuestra hermana Sabrina. Ellas aquí en la iglesia trabajan con los niños y también con los adolescentes. Y les comento que aquí en la iglesia se hace un servicio especial dirigido por los niños una vez al mes y también por los adolescentes. Así es. ¡Qué bueno! Los viernes a las 7 de la tarde. No, si usted está interesado, si usted quiere venir a compartir con estos niños para alabar al Señor, puede acompañarnos aquí en la iglesia viernes. Creo que la edad de los niños que pueden llegar es de 0 a 99. Sí, amén. Aquí todos los niños son de bienvenidos. De 0 a 99. Elmo, sí. Puedes estar con nosotros, Elmo. Amén. Gloria a Dios. Es que recuerde que la palabra del Señor nos dice, nos invita a ser claro como sí. niños. Así entonces, es, así en todo es. Momento claro. tenemos que ser como niños. Por eso todavía tengo mis carritos y mis juguetes conmigo todavía. Gloria a Dios. Oye, queremos recalcar, perdona, Angélica, perdona, que yo no hablo mucho. No, no, yo no, sé. No, ¿cómo? No. Esto es para niños. Sí. Que con nosotros iba a estar Cristian, que te controlaste. El niño te va a está sacando todo lo que. Teníamos en este concepto a Iris Cuevas con nosotros, una hermana que trabaja con también con nos ayuda con los niños, pero está enfermita. Iris, que te mejores, Dios te bendiga. Sí, y no salgas por ahí, ¿sabes? Amén. Voy a volver otro día, ¿no? Ella. Y que de hecho está en sintonía y apareció acá, que estaba viendo el programa. Gloria a Dios. Sí, qué bueno. Casi no puedo hablar el dedo. Sí, ella y las demás hermanas de la iglesia nos van a estar acompañando durante claro el curso sí. de estos programas para compartir la palabra del Señor. Claro, son muy buenas, ¿sabes? Amén. Sí, sí, ellas tienen muy buena experiencia, muy buena relación con Dios y ellos pueden compartir mucho con los niños y adolescentes. Hermana, aquí queremos saludar a la audiencia que tenemos en sintonía. Camila, ¿quién está en sintonía en esta mañana? La hermana Heidi, Rosy, Melba y Zuleima. Eso. Gloria a Dios. La plataforma de YouTube. Saludos a las hermanas. Zuleima y Esmeralda Rodríguez. Eso. Saluditos para ella. Nuestra hermana Melba dice, Dios les bendiga, hermanas, para ustedes, nosotros. Gracias. No, sí, no para todos. Para todos. Espérate. Se le pasó, Melba, mira el televisor, por favor. Sí, por favor. Míralo. Míralo. Mira al frente. Bueno, también damos saludos, perdón. Sí. Tenemos a nuestra hermana Rosy Chapo. Nuestra hermana Heidi Carrillos, que dice, Dios les bendiga grandemente. Amén. Nuestra hermana Rosy Chapo dice, Dios les bendiga mis amados. Amados gracias. Y amadas. ¡Ah! Ella está viendo la televisión. Eres la mejor. Dice nuestra hermana Heidi Carrillos dice, la verdad que sí tenemos las mejores maestras. Así es, así es. Demos un aplauso a todas las maestras. ¡Eso es! Así que vamos a continuar, hermana. Amén. Antes de pasar al tema,
un saludito muy especial a nuestros pastores, amén. Claro. Nuestra pastora Betania Vázquez y nuestro copastor Willia Calderón. Dios les bendiga. Bueno, entramos al tema de la Trinidad. Claro que sí. Un hombre que no se menciona en la palabra de Dios, pero está implícito en diferentes textos. Y hoy vamos a aprender cómo es y quién es la Trinidad. La Trinidad la forman tres personas. Y vamos a imaginar que es como es una familia. Está así relacionado como la familia que tú en tu casa tienes, ¿verdad? Todos tenemos una familia. ¿Y cómo está compuesta esta familia, hermana Elvia? Padre, la madre y los hijos. Amén. Y cada uno tiene un nombre específico. Así es. El papá puede ser, no sé, su esposo, por ejemplo. ¿Cómo se llama su esposo, hermana? Juan Bravo. Juan Bravo. La madre. Elvia Bravo. Uno de los hijos. Y los hijos, Johanna. Johanna. Amén. Johanna Bravo. Entonces, ahora vamos en esta mañana a aprender cómo se llaman estas tres personas de la Trinidad y qué hacen en nuestra vida. Amén. Porque fíjate que la Trinidad quiere compartir con nosotros todo el tiempo. Amén, Camila. Todo el tiempo. Sí. Y bueno, ¿quiénes son estas tres personas de la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios Padre tiene un nombre, se llama Jehová. Amén. Es la primer persona de la Trinidad. La Trinidad, sí. Y su función es amarnos. Y la palabra dice que Él es amor. Amén. Amén. ¿Y qué es el amor para ti, Camila? El amor para mí es que sea querida. Que sea querida. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos habla de qué es el amor en Corintios, 1 Corintios 13:4-5. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El Padre nos ama. Amén. Amén. El Padre también es proveedor. Sí, amén. Es una de sus funciones. Sí. Amén. Él nos provee. Amén. El Padre, como en la familia, ¿qué hace un padre? ¿Qué hace tu padre, Camila, que tú puedas identificar que te demuestra amor? Me provee una casa para dormir, me da comida, me da agua. ¿Cómo hace eso tu papá? Trabajando. Trabajando, sí. Amén. Amén. Nuestro Padre Celestial también trabaja. Porque fíjense que en Génesis 1:1, el capítulo todo, lo relata cómo Dios estuvo formando la tierra. Todo lo que hay en ella y aún nosotros. Uh-huh. Amén. Ahí estuvo también la Trinidad. Sí, ahí es lo que iba a decirte. Amén. Que en la creación habla es de un Dios plural. Amén. Es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Hagamos. Hagamos. Siempre hagamos. Eso indicaba que era un Dios plural, una comunidad. Y cuando hablamos de Padre también, Él te aconseja, Él te apoya, Él te ayuda. Y te Él ama. Está siempre. Él está incondicional. Ese es el amor. Por eso leímos que era el amor. El Padre nos ama tanto que dio algo muy valioso para Él. ¿Qué crees que haya dado, Camila? Para mostrarte amor. Aparte de que te dio ya la tierra, el fruto de la tierra, las estaciones del año. ¿Qué más crees que Dios te ha dado para que muestre su amor? Una chance para conocerlo. Una oportunidad, amén. ¿Y de dónde crees que viene esa oportunidad? Tiene un nombre, amén. Claro que sí. No sé. Ok, está bien. Es la segunda persona del Espíritu Santo. ¿Quién es? Jesús. 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 Hermana, ¿nos puede hablar de Jesús? Primero que nada, Jesús es el Hijo de Dios. Amén. De tal manera, dice Juan 3:16, que Dios nos amó, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces Jesús vino, se hizo hombre. Amén. Para enseñarnos cómo había, para mostrarnos al Padre, porque Él no vino a hacer su propia voluntad, Él vino a cumplir y hacer la voluntad del Padre. Él es el Hijo de Dios. Él vino a enseñarnos al Padre, a mostrarnos al Padre, a hablar del Padre. Tanto así que Él decía, el reino de Dios ha llegado. Por donde quiera que Él iba, decía, el reino de los cielos ha llegado. Y también Él decía, Jesús decía, ¿sabes qué? Yo no vine a hacer mi voluntad. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Lo que yo he visto hacer al Padre, eso es lo que yo voy a hacer. Y no solamente Jesús, dice la Biblia, que es la luz del mundo. Él vino a alumbrarnos el camino por donde nosotros debemos seguir para ir al reino de los cielos. Dice que es la sal de la tierra. Amén. La sal sirve ¿para qué? Camila, ¿para qué te sirve la sal? Para por ejemplo, sabor. Imagínate tú si te vas a comer un bistec de carne sin sal, ¿cómo te vas a ver? Mal. Mal. Pero cuando tú le pones sal, qué sabroso. La sal preserva. Entonces, el alimento, cuando tú le pones sal, lo preserva también. Inclusive nuestros abuelos, ¿no verdad? ¿Sí? Usaban la sal para la carne y de esas cosas para preservarlo, para que tuviera mayor tiempo de duración, ¿no verdad? Amén. Entonces, Jesús es la sal de la tierra. Dice que es el pan de vida. Amén. ¿Ah? El pan que bajó del cielo. Amén. Y lo más importante, dice que el pecado que cometió Adán y Eva, lo que hizo fue separarnos de Dios. Y esa separación, Dios vino a quitar esa separación a través de su Hijo Jesucristo. Jesús vino a pagar el precio para que tú y yo, nosotros fuéramos salvos. Porque dice la Biblia que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nadie puede decir que es justo, es santo, que nunca ha pecado. Pero Cristo vino a pagar el precio a través de la cruz, ¿no es verdad? Amén. Hermana, pero yo pregunto, como niña que soy, ¿amén? Amén. ¿Pero qué es pecado? Porque yo soy una niña. Ok, mira, pecados son todas las cosas malas, que tú sabes que son malas y que a Dios no le agrada. Amén. Y lo importante es que Dios no nos dejó solos nada más, sino que nos ha dejado la palabra. Y a través de la palabra también, tú sabes lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y no solamente eso, sino que nos formó con una conciencia que aún a los 5 años ya tú sabes qué es bueno y qué es malo. Amén. Entonces Jesús vino, nos mostró cómo debíamos de caminar en obediencia. Él caminó en obediencia al Padre. Hizo lo que el Padre quería que Él hiciera. Y no solamente eso, sino que Él se humilló tanto, dejó su trono de gloria, se hizo hombre, ¿no verdad? Amén. Y dice que murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y a través de ese sacrificio, nosotros tenemos entrada. La relación con nuestro Padre Celestial fue activada. Él pagó el precio de nuestra salvación. Antes estábamos perdidos. Pero cuando tú crees, vienes a Jesús y tú crees en nuestro Señor Jesucristo, lo reconoces como su Señor, como tu Señor y Salvador, entonces tú te conviertes en hija de Dios y coheredera con Cristo Jesús. Amén. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él recibió primero un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses 2, ¿no verdad? Amén. Un nombre que es sobre todo nombre, porque fue humilde, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso. Amén. Qué hermoso. Miren, aquí tenemos un número en el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna pregunta. Igual vamos a hacer al final del programa, antes del programa, una pregunta donde van el primero que llame y dé la respuesta se va a llevar un premio. Amén. Ahí está, el número telefónico es el 248. ¿No aplica 687. Para nosotros? No. 68. Amén. La hermana Vicker está conectada y Isela González. Gloria a Dios. Saludos, saludos, hermanitas. Gracias por sintonizarnos. Seguimos. Mire, ahorita que estábamos hablando de que
todos en la familia tenemos una función. El padre, ya hablamos que es el proveedor, sale de casa a trabajar diariamente, ¿sí? Administra el dinero, sabe cómo utilizarlo para que no falte nada en casa. Amén. Es el, este es el como el director, ¿no? ¿Verdad? Amén, amén. Y el hijo, vimos que Jesucristo fue obediente al Padre hasta la muerte. Entonces, los hijos de cada familia, ¿qué tenemos que ser? Obedientes. Obedientes. Los niños. Y sí, obediente, ¿verdad? A veces nos cuesta, sí, pero recordemos que tenemos un gran ejemplo. A veces es difícil limpiar nuestro cuarto, pero recordemos que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, por un pecado que Él no cometió, que cometimos nosotros. Pero por amor, Él lo hizo. Porque Él vino a mostrar el amor del Padre. Amén. Amén. Él lo hizo. Así que cuando tú, niño hermoso y adolescente bello, tu mamá o tu papá te pida hacer algo, no creas que es lo más difícil y lo más pesado. Al contrario, recuerda que Jesús hizo lo más difícil que nosotros nunca podíamos hacer, ni vamos a poder hacer. Una cosa, es importante que la Biblia nos dice que cuando nosotros vamos a hacer algo, tengamos en mente que, ok, lo vamos a hacer para obedecer a mamá y a papá, pero aún va más allá, porque lo voy a hacer como para Dios. Amén. Entonces lo vamos a hacer con excelencia, lo vamos a hacer bien hecho. En el momento en que lo pidieron, porque puede ser que mamá te manda a hacer algo y tú lo haces cuando a ti te da la gana y como a ti te da la gana. Y no es así, es en el momento en que mamá y papá pidió y como ellos dijeron que se hiciera. Fíjate que Jesús fue a bautizarse, ¿te acuerdas? Sí, amén. Al Jordán y va con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice, no, pero eres tú el que me debe bautizar, no yo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Deja que cumplamos la voluntad del Padre. Tú ves, es importante. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Amén. Y por cumplir la voluntad del Padre, fíjate tú, que dice que se abrió los cielos. Sí, amén. Y se escuchó una voz. ¿Tú has y dice que el Espíritu voz, Santo no. vino, bajó como en forma de paloma. Amén. Y se oyó la voz del Padre. Oye, y entonces dándole la identidad que Jesús es su Hijo. Amén. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria. Si hay algo que te da poder en lo espiritual, es la obediencia. Amén. Y también como hijos en la familia. Porque eso. Tú tienes un acceso directo con el Padre, amén. Tú puedes llegar y decir, papito, quiero esto, bueno. Quiero. Y el Padre, si el Hijo y más, se complace más cuando es obediente. ¿Y qué hace el Padre? Se esfuerza para darte a ti como hijo o como hija lo que tú le estás pidiendo. Claro, hay excepciones. A veces el Padre tiene que decir que no. Pero siempre debemos de recordar que el Padre quiere lo mejor para los hijos. Y a veces en el momento no es lo conveniente para lo que tú estás pidiendo y por eso no te lo va a dar. Pero ahorita usted, hermana, tocó un tema muy hermoso cuando Jesús se estaba bautizando, que dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. El Espíritu Santo es la tercer persona de así la Trinidad. Es, así es. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es nuestro consolador. Tú sabes que lo importante cuando Jesús descendió en el Jordán, Jesús tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Y eso lo empoderó. Amén. Para los milagros que venían después. Y eso empodera a todos, los niños, los adolescentes, todo cristiano, hijo del Dios viviente, ¿no verdad? Sí, amén. Te empodera para caminar aquí en esta tierra conforme Dios quiere que nosotros caminemos, que seamos las manos de Dios, la boca de Dios aquí. Amén. Y también el Espíritu Santo, dice Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere.
os hará saber las cosas que habrán de venir. Una Fíjate cosa. Qué hermoso. Sí, una cosa que quiero, porque a veces se habla mucho de esto. ¿Qué no es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es agua, pero se refiere, cuando dice el que cree en Dios, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando habla de ríos de agua viva, es el movimiento. No es como un lago con agua estancada. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, hay movimiento en ti, no se agota. No vas a tener sed jamás. La sed humana, tú sabes que tomas agua hoy y más tarde tienes sed. Pero en el Espíritu Santo, el agua esa es en movimiento. Tampoco. Hermana, una pregunta. ¿Y cómo nosotros como niños podemos saber que tenemos ese río de parte de Dios? Tú sabes que cuando la relación que tú tienes con Cristo Jesús, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, dice que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo va a entrar a morar en ti. Entonces, el Espíritu Santo es el que te va a revelar, vas a tener comunión con Él y tú vas a tener la convicción del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Es que el Espíritu Santo trabaja en tu interior y te va a hacer sentir incómodo cuando tú quieras hacer algo que no le agrada a Dios. O te va a hacer sentir que estás en lo correcto teniendo paz. Eso es muy importante. En Hechos 2, 17, 18 dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así Dios es. No hace excepción. Desde niños hasta muy adultos. Amén. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero estos sueños son sueños agradables, sueños donde Dios te va a mostrar lo que Él quiere de parte de ti. Amén. También te va a mostrar lo que Él quiere hacer contigo, si tú te dispones. Por eso es importante que nosotros como hijos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Tú sabes una cosa, creo que en la fe cristiana es importante la relación que tú tienes con tu Dios. Y aún el niño no puede hablar de la fe de su papá o de su mamá. El niño debe buscar esa comunión, esa relación personal con su Dios. Y entonces él va a poder tener ese convivio con el Espíritu Santo, esa comunidad, porque Amén. A eso es lo que Dios quiere llevarnos. Amén. Camila, ¿a ti te gusta orar? Sí. Sí, ¿sabías que en la oración está la Trinidad también? No. Ok, pues fíjate que sí, para que tú puedas orar, el Padre nos enseña y nos dice, si tú oras pidiendo en el nombre de Jesús, todo se te dará. Amén. Todo será hecho. Creyendo. No dudando, creyendo. Pero también dice que a veces no pedimos bien y a veces no recibimos lo que pedimos. Pero entonces dice que el que nos va a ayudar es el Espíritu Santo, porque Él va a ayudarnos a pedir como conviene a Dios. Amén. Ahí está la Trinidad implícita. Tú siempre cuando hagas una oración tienes que decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayúdame a que esta oración sea agradable para ti y que sea de bendición para mí. Gloria a Dios. Como dijimos al principio, la Trinidad está presente desde la creación. Ahora estamos aprendiendo que está presente en la oración. Amén. Una cosa que quería terminar la idea de lo que no es el Espíritu Santo. Okay. El Espíritu Santo no es una fuerza, aunque Él da poder, ¿no? ¿Verdad? Tampoco es una emoción. Aunque cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida y se mueve en tu vida, ocurren cambios diferentes y de pronto hay un momento cuando estás orando que empiezas a llorar y me trae a la memoria esa canción que dice, ¿qué tiene tu espíritu que cuando me tocas tengo que llorar?
Entonces, eso es necesario en nuestras vidas, que nosotros podamos entender que no es una cosa, no es un pensamiento, no es una fuerza. Amén. Pero vamos ahora a saber qué es lo que es el Espíritu Santo. Amén, gloria Amén. A Dios. Camila, tenemos a personas conectadas acá en las redes sociales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí. Y también un comentario que yo he dicho. Nuestro pastor William Calderón está... Apareció. Gloria a Dios, bendición. Gloria a Dios. ¿Quién es más, Camila? Tenemos a nuestra hermana Elizabeth Meléndez desde El Salvador. Gloria a Dios, bendiciones. Grande Elizabeth. Nuestra hermana Isela González dice buenos días. Nuestro hermano Iván López está conectado. Saludito a Iván. Amén. El niño Iván. Amén. Nuestra hermana Lupe Guadalupe Guardado está con sintonía con nosotros también. Si en la plataforma de YouTube tenemos a nuestra hermana Patricia Vázquez. Dice: Patricia, Dios les bendiga. Así que les invitamos a que te sintonice con nosotros. Sí, compartiendo, claro. Y comparte esta transmisión. Este programa está basado para los niños y adolescentes. Queremos llegar hasta la vida de ellos. Amén. ¿Seguimos con el programa? Amén. Gloria Amén. A Dios. Sí, estamos viendo que la Trinidad está siempre presente. Uh-huh. Amén. Y yo quería aportar lo que es el Espíritu Santo. Amén. Usted decía que el Espíritu Santo es la tercera persona. Sí. ¿No, verdad? Y fíjate que también dice el Espíritu Santo es santo. Sí, amén. ¿No? Entonces nos está hablando la característica principal del Espíritu, que es santo. Amén. Y otra cosa, Él es el administrador de todas las cosas del cielo. El Espíritu Santo nos viene a revelar al Padre y nos viene a revelar a Jesucristo. El Espíritu Santo va a actuar ahora, aquí y el ahora. El Padre dice que es el creador, ¿no verdad? En Génesis lo vimos. Dice que al séptimo día Él descansó. Amén. Y está sentado en su trono. Dice que Jesús vino y cumplió el plan del Padre. Y en el último día, ya cuando Él estaba ya agonizando, dijo, consumado es. Y está sentado a la derecha del Padre. Y el Espíritu Santo, Jesús nos lo dejó. Amén. Y es para actuar aquí, ahora, amén, aquí en la tierra. Él fue el que nos dejó al Espíritu Santo. Sí, amén. Uh-huh. Dijo, les conviene que yo me vaya. Así es. Así para es. Que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que les dará poder, amén, autoridad y dominio propio. ¿Para qué necesitamos los niños y adolescentes tener el poder, la autoridad y el dominio propio? ¿Cómo ves tú eso, Camila? ¿Para qué crees que tú necesitas poder, autoridad y dominio propio? Para poder hacer decisiones yo misma. Para poder hacer decisiones. Uh-huh. Ese es un poder. ¿Una autoridad? No sé. Es, por ejemplo, estar firmes en tus respuestas. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y en el dominio propio... ¿Qué es el dominio propio? Oh, buena pregunta. El dominio propio es la capacidad que todo ser humano necesitamos tener para poder vencer las tentaciones. Y para controlar tu carácter también, nuestras emociones, que a veces nos traicionan. No, yo creo que ese es el mayor... Ese es el dominio propio. Sí, ese es el mayor problema que tenemos todos los niños y adolescentes, dominar nuestro carácter, porque a veces cambia constantemente. El papá le dice, hijo, haz esto, y a veces no reaccionamos con un sí espontáneo y feliz, ¿verdad? A veces nuestro carácter nos traiciona, o a veces no lo expresamos ni lo decimos con palabras, pero lo pensamos. Y es ahí donde el Espíritu Santo está para ayudarnos a decir, no te debes de comportar así, no debes de pensar así, no debes. Entonces, es eso. El dominio propio es tener la capacidad de poder no
decidir no hacer, no hablar lo que no debes hacer. Amén. Amén. Sobre todo en las tentaciones. Una cosa que también, el Espíritu Santo tiene el mismo poder, las mismas características del Padre. Sí, amén. Es una persona. Sí. Amén. Es omnisciente. Sí. Es omnipresente. Sí, amén. Sí, él está, tú lo puedes sentir. Amén. Siempre, siempre está. Amén, amén. Amén. Y como bien decía usted, hermana, el Espíritu Santo se representa en la Biblia como una paloma blanca que representa pureza. También puede ser simbolizado como fuego, que es el poder, es energía, es transformación, o como agua, simboliza el agua, ¿ven? Es el agua del bautismo, o como el viento. Una cosa, podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa contristar? Entristecerlo. Sí, ¿cuándo podemos entristecerlo? Cuando desobedecemos, mentimos, nos enojamos y producto del enojo pegamos gritos, hacemos cosas. Envidia. La envidia. Eso entristece al Espíritu Santo. Amén. Bueno, esperamos, niños hermosos y adolescentes bellos, que hayan entendido que quién es la Trinidad. Y amén. Qué propósito tiene en nuestros corazones. Amén. Los esperamos para el siguiente programa, que será dentro de 15 días. Y les deseamos un lindo día, un fin de semana. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Que Dios les bendiga. Señor, les bendiga grandemente.